es el segundo país que tiene la más extensa área de la Amazonía. La Amazonía peruana representa el 60% del territorio nacional. Es un emporio de recursos madereros, alimenticios, medicinales e industriales. Es también campo propicio para la investigación de los sistemas de vida que allí se desarrollan, donde todo es bueno, nada está de más, donde falta mucho por hacer y conocer. Tiene una gran diversidad geográfica, biológica y cultural que le permite aprovechar sus recursos y tener un crecimiento económico que constituye una fuente importante de desarrollo para muchos peruanos ubicados en esta región. Comprende la totalidad de los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y parte de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno. La región amazónica abarca el bosque tropical con la espesura de su vegetación, la variedad de su flora y fauna, la diversidad de climas, suelos, lo torrentoso de sus ríos, sus costumbres y ritos de su gente son algunas de las características principales de nuestra Amazonía. La Amazonía peruana comprende dos grandes zonas ecológicas muy diferenciadas. La selva alta o ceja de montaña, sobre los 700 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima subtropical y templado con abundantes lluvias. Y la selva baja o llano amazónico, por debajo de los 700 metros sobre el nivel del mar, cubierta con espesos bosques atravesados por grandes ríos, ideal para el turismo, con días de sol y alta temperatura, a menudo superiores a los 35 grados centígrados. La diversidad biológica de esta región se expresa en 31 zonas de vida o ecosistemas y en 7.372 especies de flora, 263 de mamíferos, 806 de aves, 180 de reptiles, 262 de anfibios y 697 de peces, sin considerar numerosas especies aún desconocidas para la ciencia. El río Amazonas, recurso natural que nace en el Perú, es el eje central de la red hidrográfica más grande del país. Capta las aguas de un número muy grande de afluentes, destacando entre estos los ríos Ucayali, Marañón y Huallaga. La riqueza vegetal de nuestra Amazonía ha atraído la atención de los hombres de ciencia de todas las épocas, por la inmensa variedad de especies botánicas en la que destacan los árboles maderables como tornillo, bolaina, cedro, copaiba, spingo, así como otras especies con diverso valor económico y medicinal, tales como la uña de gato, el árbol de la sangre de grado y otras aún sin estudiar. La selva amazónica está poblada por una amplia gama zoológica que abarca desde las más rudimentarias especies hasta los mamíferos. Se puede afirmar que no hay metro cuadrado de selva sin manifestaciones de vida animal. Así tenemos el más grande de los mamíferos, el tapir o sachavaca, llamado también vaca de monte, muy apreciada por su carne. También habitan otros mamíferos como el puma, el tigrillo, el jaguar u otorongo, el venado, la ardilla, el oso hormiguero, el armadillo, primates diversos y una enorme cantidad de insectos. El ronzoco, el roedor más grande del mundo, habita en los ríos de la selva amazónica. Entre las aves, las más abundantes son los loros, que en impresionantes bandadas recorren la selva como el guacamayo y el tucán. Asimismo, variedades de garzas, perdices, patos, paujiles, entre otros. En todos los ríos y lagos habita el paiche, considerado como el pez más grande de agua dulce. También encontramos tortugas, lagartos, toda clase de ofidios y reptiles, hormigas y arácnidos, entre los cuales hay muchos cuyas picaduras son mortales.
Los pobladores de la Amazonía han sido principalmente agricultores, desde hace miles de años, practicando esencialmente una agricultura migratoria. Su alimentación se complementa con la caza y la pesca. Actualmente, también realizan actividades con fines comerciales como la pesca, la extracción de castaña, explotación maderera, la agricultura y artesanía. Es aquí, en esta exuberante e importante región amazónica, que el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, genera tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible y sustentable de la Amazonía peruana, a través de sus estaciones experimentales de San Roque en Iquitos, El Porvenir en San Martín y Pucallpa en el departamento de Ucayali. Dentro de las principales actividades de estas estaciones experimentales se encuentran: desarrollo y adaptación de variedades de alto rendimiento tolerantes a plagas y enfermedades y otros factores adversos propios de la selva, en cultivos como maíz, arroz, oleaginosas y leguminosas, cultivos tropicales como café y cacao, frutales nativos como camu camu, pijuayo, arasá, aguaje, guaraná, copoazú y otros. Desarrollo de sistemas de producción y agroforestales como alternativas de uso integral y conservación de suelos y recuperación de tierras degradadas de la Amazonía. Protección y conservación de la diversidad biológica por medio de la colección, caracterización, evaluación y documentación de los recursos genéticos de plantas cultivadas y especies silvestres, conservadas en bancos de germoplasma. Mejoramiento genético, manejo agronómico, recuperación de posturas degradadas, sistemas autosostenidos con especies arbóreas, maderables y frutícolas. En cuanto a las acciones de transferencia de tecnología, las estaciones experimentales contribuyen a la tecnificación del agro local, regional y nacional, mediante la ejecución de eventos de capacitación como cursos, charlas técnicas, días de campo de agricultores, donde se transfieren los paquetes tecnológicos y las tecnologías generadas por los programas nacionales de investigación. INIA, ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana.